Muy buenos días a todas y a todos. Sean todos bienvenidos a esta 24ª edición de la jornada de Puertas Abiertas del Senado, en la que conmemoramos un año más en nuestra democracia y en nuestras instituciones que emanan, como ustedes saben, de la Constitución de 1978, que nos ha permitido los 43 mejores años de paz, libertad y estabilidad en España, en nuestro país. Este acto de abrir las puertas del Senado a la ciudadanía, que están abiertas durante todo el año, durante todos y cada uno de los días del año, tiene un carácter simbólico, yo creo que muy importante, porque sus señorías, y aquí tienen a varios miembros de la mesa y portavoces de diferentes grupos parlamentarios que han querido recibirles esta mañana, no hacemos otra cosa sino la de abrirles las puertas de su casa. Esta es la casa del pueblo español. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo poder hoy, con este carácter simbólico, invitarles a conocerla. Estamos en la capilla, en lo que fue la capilla de un antiguo convento del siglo XVI, y hoy es el salón antiguo de plenos de la Cámara de Representación Territorial. Aquí representamos a la ciudadanía, pero también representamos a los territorios de los que venimos. Quizás muchos ciudadanos desconozcan esta cuestión, que es muy importante, porque, como ustedes saben, vivimos en un país descentralizado, en un estado de las autonomías, donde los territorios, las comunidades autónomas, tienen un papel muy, muy importante, ¿no? Las comunidades autónomas son las que gestionan la sanidad, la educación, deciden sobre cosas muy importantes que afectan a la vida de los ciudadanos. En esta Cámara, en el Senado, representamos también a los territorios. Por lo tanto, los debates que tienen lugar en el Senado siempre tienen ese, o intentan, a veces no lo conseguimos, ese carácter territorial, de dar visibilidad a las cuestiones que se hablan que preocupan a los territorios. Aquí en el Senado hay 8 grupos parlamentarios, pero yo creo que seguro que sus señorías coinciden conmigo, que la gran riqueza del Senado es que aquí hay representantes de todos los partidos políticos venidos de todas y cada una de las comarcas, de las zonas de este país. Quizás somos la Cámara que mejor representa la diversidad territorial, cultural y lingüística tan rica y tan fuerte que tiene nuestro país, ¿no? El Congreso de los Diputados también, hay gente venida de todos los rincones, pero yo creo que con más pluralidad o con mayor ahínco representa el Senado y sus señorías esa diversidad que representa nuestro país. Estamos encantados de tenerles esta mañana aquí. Quiero agradecerles que hayan estado esperando a pesar del frío y que con su presencia esta mañana podamos comunicar al resto de ciudadanos de nuestro país que esta es una Cámara abierta, que esta es una Cámara dinámica, que cumple con sus funciones constitucionales y que se honra en un día como el de hoy de volver a abrir sus puertas después de 2 años complicados en los que hemos tenido que paralizar este tipo de actividades. 2 años después son ustedes los primeros en que volvamos a recuperar la actividad de las puertas abiertas de manera presencial. El año pasado tuvimos que hacerlo de manera telemática, no fue lo mismo, pero este año, poco a poco, durante el día de hoy y mañana, con las medidas que estamos obligados todavía a mantener, de usar la mascarilla, mantener las distancias, con ciertas restricciones, volvemos a recuperar la actividad en la confianza de seguir avanzando en la lucha contra la pandemia, de la recuperación en nuestro país y del fortalecimiento de nuestras instituciones. Yo, sin más, no me enrollo mucho más. Muchísimas gracias por estar aquí. Están ustedes en su casa. Muchas gracias. Por
pero es mi primer año y es la primera jornada de puertas abiertas tras 2 años que a causa de la pandemia pues ha estado suspendida. Poco a poco recuperamos algunas de las dinámicas, yo creo que son muy importantes para las instituciones, desde luego esta lo es. La jornada de puertas abiertas del Senado forma parte de la liturgia que tienen que tener también nuestra democracia y nuestras instituciones, la de abrir las puertas de la casa de la ciudadanía. Esta es la casa del pueblo español, por lo tanto hoy es un día importante porque volvemos poco a poco, aunque todavía con algunas limitaciones, a recuperar algunas actividades y desde luego es un día importante para esta casa. Da gusto que oír algo que merece la pena, porque normalmente lo estudiamos, o sea, lo leemos, pero no nos quedamos con ello. Hablamos, esto es muy bonito, ¿eh? El despacho que acabo de ver, eso me está gustando mucho, ¿eh? Hombre, todo es muy bonito y además tiene una cierta austeridad dentro de la elegancia que tiene. Es una proximidad a una institución fundamental del Estado español, efectivamente. Entonces, bueno, pues. Pero la verdad es que me he quedado alucinada de, bueno, pues las salitas que tienes, la presidencia, los cuadros son impresionantes. Y es un ambiente como muy, muy de antes, ¿sabes? Entonces me ha encantado. Me recuerda a ciertos sitios de Inglaterra, el tipo de la decoración y la estructura, sí, y todo. Sí, sí. Preciosa, preciosa, de verdad. Interesante verlo, pues saber dónde se dirigen las cosas del país. Yo ya vi las Cortes y me quedaba a ver esto. Está bien.